crecer. Ahora tú y yo vamos todos a darle tu botón, hombre con vasta experiencia y de libre conciencia. Conciencia, eres un hombre honrado, boca eres el mejor, de tu botón, hombre con vasta experiencia. También quita vida, dice la palabra.
kinihimay ang chigarita ka na wak, chigarita ka na kapag. Que me permite estar aquí con ustedes, porque debemos ser agradecidos con Dios. Pero miren, amigos y amigas, al que al pobre le da, a Dios le presta. Y yo no le quiero deber nada a Dios, yo quiero seguir trabajando por los pobres de Guatemala. Cada 4 años vienen los candidatos a ofrecer un montón. Gana la elección, pero no cumplen. Ofrecen el cielo y la tierra y hasta las estrellas también, pero nomás ganan, se olvidan de ustedes. Imagínense ustedes, un alcalde que es igual de mentiroso que su jefe Valdizón, porque Otto Pérez y Valdizón la misma cosa son. Me contaron que la semana pasada estuvo aquí, pero cuando vuelva a venir ahí me lo saluda. Y aquí tengo mi carnet, aquí tengo mis credenciales, ya estoy inscrita, ya soy candidata. Ahí le dicen a Valdizón, que digo yo, que voy a ser su presidenta. Trabajar. ¿Y sabe por qué Valdizón se opuso a mi inscripción? Porque me tiene miedo. Prometieron mano dura. ¿Y qué fue lo que pasó? Mano larga se convirtió esa mano dura, amigos de mí. El dinero de mi familia Progresa se lo robaron, se lo llevaron. Por eso no hay medicinas en el centro de salud. ¿O ya pusieron medicinas? ¿Me van a poner? Valdizón y Otto Pérez, los dos son militares, los dos son hombres, pero no tienen palabra. Yo soy mujer, pero tengo más palabra que ellos. Porque yo les he cumplido. Les cumplí y les di cuando fui primera dama. Imagínense lo que voy a hacer por ustedes cuando sea presidenta de Guatemala. Vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Si les vienen a ofrecer algo, ahí lo reciben. Pero no hay que vender el voto ni vender la dignidad. Y la carrera del magisterio la vamos a regresar a 3 años como estaba antes. Y yo también les voy a dar empleo a los jóvenes, empezando por las madres de familia, por las mujeres. No se me vayan a poner celosos los hombres, porque también los vamos a ayudar y los vamos a apoyar. A las mujeres les vamos a dar, mi familia Progresa, 300 quetzales mensuales como siempre lo habíamos hecho. Y a los hombres les vamos a dar, mi siembra Progresa, 300 quetzales mensuales también. Y el que está limpio, mi jabón necesita. Doña Carmen Cal y a don Víctor González. Ellos serán beneficiados a nombre de la Fundación de la Esperanza, que dirige nuestra futura presidenta de Guatemala, Sandra Torres. Guatemaltecos que merecen ser tratados como seres humanos, que merecen ser tratados no con calidad sino con solidaridad. ¡Sandra!
escuchar.